Hola a todos amigos, mi nombre es Mer10, el día de hoy vamos a ver un mod bastante genial. Este mod se llama Candy World y está para la versión 1.12.2. Quiero recalcar que este mod está muy bien hecho. Necesitamos encontrarnos dos biomas, ok, en concreto dos biomas. Uno se llama Cotton Candy Plains y el otro se llama Bloque de Chocolate o algo así, ok. Bueno, la lista actual son esos dos biomas que, bueno, actualmente estos se generan en el supramundo, ¿ok? Luego se trasladarán a una dimensión personalizada por razones de saldo. Bueno, algo así dice su creador, ¿ok? Igualmente lo tienen en la página de lo que vendría siendo el... bueno, la página, lo que vendría siendo en la descripción del video, vaya, ¿no? Ya tienen la página, en este caso es zonacraft.net. Y dicho esto, entonces vamos a seguir. Antes de buscar los biomas, si es que no encontramos los biomas, me gustaría igualmente ver lo que vendría siendo lo que trae, ¿ok? El bioma, solamente que me gustaría ver el bioma como tal porque aún no he visto, ¿ok? Solamente lo he visto por imágenes. Si es que no encuentro los biomas, no sé si es muy difícil encontrarlos. Si es que no lo encuentro por A o B motivos, simplemente tendría que utilizar pues las imágenes de la página y ya está, ¿no? Es un poquito caca, pero es que no voy a estar pues una review entera pues buscándolo, ni así haciendo cortes, la verdad. Pero bueno, vamos a ver lo siguiente, que es, bueno, esto de acá son los mobs que añade, ¿ok? Uno de cada bioma. Y me gustaría, antes que nada, ver lo que vendría siendo estas cosillas. Apareces por allá, un poquito lejos, la verdad, ¿no? Pero si te vas toda la derecha, apenas spawneas, te puedes encontrar con esta zona que me gustaría muchísimo dejar lo que vendría siendo las la semilla, como tal. Como están viendo, tienes un diamante, literalmente casi todo de hierro, comida, que es muy importante. Y por allá tienes, pues, una fortaleza, esta es un poco extraña, que me gustaría verla con ustedes. A ver, un segundito. Por acá ya he ido, obviamente, porque tenía que cotillear antes, ok, a ver si es que es algo bueno. Además que me gustan estas cositas, pero no. Acá tenemos dos esmeraldas, un diamante, la manzana dorada. Por acá tenemos oro y hierro. Y por acá tenemos hierro, ok. Y también la armadura de hierro para caballos, que también es muy importante. Si es que a algunos pues les gusta muchísimo el caballo o los caballos como tal. Pues nada, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está, madre mía, es que mi mouse es un poquito, no sé, pero bueno, da igual. A ver, he puesto una opción de Minecraft, ok, en el cual me decía, me parece, voy a enseñarles rápido, ok, creo que era en calidad. No sé si estás viendo el custom Wii, el rendimiento también, estabilizar mundos, estabilizar FPS, renderations y esto de esto todo en no, ok. No sé si está bien puesto como tal. Si es que eres un experto en esto, pues me gustaría tu opinión. ¿Qué hay por allá? ¿En serio otro poblado? What the fuck. Miren otro poblado. Bueno, es que este es un pobladote, la verdad. Vamos a ver ese también, ya que estamos. Es que vamos a hacer esto y la review me va a quedar súper mega larga, pero bueno. Media no, ahí está. Vamos a hacer esto por aquí, vamos a agarrar. Bueno, tienes dos picos de hierro y bueno, tu pantalón ese como tal, pero no está tan nada mal. Ok, para iniciar está muy bien. Pero bueno, vamos a seguir por aquí entonces, vamos a ver qué tal nos va. Y me gustaría encontrar el bioma rápido. Y bueno, como estaba diciendo, esas dos configuraciones hacen que al momento de que cree, pues, miren, es que... A ver, esta es la última que vamos a ver, ¿ok? Si es que vemos otro poblado, ya. Pero si es que seguimos así, vamos a tener que hacer un video aparte, pero buscando solamente poblados, la verdad. Pero bueno, vamos a hacer esto. Una armadura de diamante para caballo, manzana dorada. Por acá más, bueno, una montura y una esmeralda, o dos esmeraldas. Y por acá hay más hierro. Está muy bien, ¿ah? Muy bien, porque ya literalmente tienes la mitad de un stat con solamente buscar estas cositas. Pero bueno, ahora sí, como están viendo, o sea, al momento de que voy por el mundo y se genera el mundo como tal, se me bajan los FPS, ¿ok? Es un poquito patata, obviamente en el desierto no, porque no hay nada que cargar, pero acá en los árboles, pues carga lo que vendría siendo los mobs, cargan los árboles, mía, en el bioma de sabana en este caso, ¿ok? Cargan los árboles, cargan los mobs y todo eso. Y por eso puede ser que esté un poquito más lajeado. Mira, acá hay otro poblado, pero igualmente no vamos a ir. Es que hay muchísimos poblados. Yo soy, se los juro, y no voy a mentirles, soy un capo encontrando poblados. O sea, cualquier serie que haga, voy a encontrar un poblado y voy a estar muy feliz, la verdad. Pero no sé, o sea, ya me canso de ver tantos poblados, la verdad. Vamos a seguir por acá.
Y nada, voy a hacer una pequeña pausa, pero antes quisiera decirles, ya que estamos acá conversando y faltan pues un montón, son 5 minutos recién de review, me gustaría que le den like a las, bueno, las personas obviamente que no están suscritas, pues que se suscriban al canal. Obviamente les estoy invitando, qué bonito lugar, ¿no? Les estoy invitando a que se suscriban al canal, tampoco quiero que le den por obligación, ni mucho menos. Miren, otro poblado, wow, es que esta es una review de poblados. Lo peor es que hay dos, uno acá y otro acá. Es que ya, basta, ¿no? Vamos a ir por el agua, a ver si es que encontramos costa. Por Dios, por fin, madre mía, estuve 10 minutos. Madre mía, este es uno de los dos, ¿ok? Si tenemos suerte, vamos a seguir buscando los demás, pero como están viendo, apenas entramos en el mundo, ¿ok? En este bioma, vamos a ver qué dice Chocolate Forest, ¿ok? Está muy, muy bien. Bosque de chocolate, como estaba diciendo al principio. Me gustaría ver ¿cómo se llama? Los mobs, al menos uno que tiene que salir. Como están viendo, ya tenemos esas. Es que está muy bien, muy bonito. No sé si es que ponerle shaders o se me va a crashear. No quiero jugármela ahora que ya lo encontré y Dios mío, no, mejor no. Bueno, al final quizás, si es que me acuerdo. Además que me está agarrando un poquito de lag porque se está generando los mundos o el mundo. Así que vamos a poner Game Mode 0. Y como están viendo, tenemos muchísimas cositas, que está bastante, bastante genial. Vamos a ver si es que esto lo puedo coger. Sí, tenemos el Dark Chocolate. Es que está... ¿En serio? A ver, a ver, a ver. Que esto no lo he visto, ¿ah? ¿Eh? Amigo. Ya. Es que esta review debe estar muy bien, muy, muy bien. Madre mía, les voy a explicar. Esos huevos que acaban de ver no tenían crafteo, pero eran el dulce o la comida que más llenaba del mod. La verdad, son como tres corazones, bueno, tres muslitos y medio que llenaba. Y es muy, muy bueno, la verdad. O sea, lo puedes conseguir mega rápido, ¿verdad? Como están viendo, solamente tener dos pollitos. Tener un mod en el cual puedas cazar cualquier tipo de mobs, ¿ok? Ponerlo en un estuche, en una Pokéball, lo que sea. Y llevártelo hasta tu hogar. O tener pues este bioma cerca de tu hogar. Es que sería muy épico, ¿saben por qué? O tener un teletransporte, ¿no? Qué sé yo, no sé. La cosa es que teniendo esto, los pollitos, solamente dándoles esos chocolates como estábamos viendo, que me parece que pueden ser cualquier tipo, ¿ok? Porque hay varios tipos de chocolate de huevo. Voy a explicarles por qué. Bueno, vamos a explicarles poco a poco. En primer lugar, todo lo que ven en este bioma es de chocolate, ¿ok? Todo este bioma no se puede comer, pero es de dulce. En este caso, tenemos esta parte que vendría siendo los dulces, pues tanto del otro bioma, que vamos a ver si es que se puede, ¿ok? Si es que tenemos mucha suerte, lo vamos a encontrar, pero lo vamos a ver ahorita mismo, que vendría siendo el Cotton Candy Leaves, ¿ok? Que me parece que son como pisos, ¿ok? Leaves. El Cotton Candy Plant, las plantas de algodón de azúcar, ¿ok? Estos son los saplings de algodón de azúcar, o sea, de acá va a salir, pues, como están viendo los árboles de acá, pero en vez de que sean de chocolate o de chocolate blanco, van a ser de algodón de azúcar, ¿ok? Luego tenemos el Chocolate Tree Saplings, que este sí es de estos árboles, como están viendo, o sea, si rompemos los saplings, obviamente en supervivencia nos va a soltar esto de acá, ¿ok? Este árbol nos va a soltar estos saplings, ¿ok? O estos árboles, como tal. Luego tenemos lo que vendría siendo el bloque este, que me parece que son del tronco, ¿ok? Pues no tiene ningún misterio, solamente lo puedes poner acá, en uno, en cuatro, vaya, o sea, pues en la mesa de crafteo de nuestro inventario, para tener estos cuatro que se vendrían siendo las barras de waffle, ¿ok? O wafer, como quieran decirlo. Y está bastante genial porque eso también llena, vaya, ¿no? Lo vamos a ver cada uno sus efectos y cuántos mulitos nos puede llenar. Luego tenemos el Cotton Candy Grass, el grass de algodón de azúcar. Luego tenemos el chocolate, ¿ok? El bloque blanco, ¿ok? El bloque de chocolate blanco relleno de chocolate, o sea, cubierto de chocolate. Es este de acá, como están viendo. Vamos a verlo acá, ya que estamos en el bioma, como están viendo, es este de ahí. Ok, luego tendremos el Candy Cane Block, que vendría siendo con cuatro de estos bastones de dulce, que por cierto se craftean con dos de azúcar y un cubo de chocolate. Luego tenemos el Candy Cane Block,
pero el rojo, ¿ok? Este se craftea, obviamente. Vamos a ver si es que tiene crafteo. Ahí está. En vez de esto de acá, tienes acá el tinte rojo y ya te sale uno. Y así es muy, muy rápido. Y me parece que cura 2.5 o 2 cada bastoncito. Está muy bien, ¿ok? Está muy genial. Luego tienes pues el verde, como están viendo, con el tinte verde. Y me parece que tienes también la combinación de ambos, o sea, blanco con rojo, ¿ok? Luego tienes este de acá, que se hace pues con 2 de azúcar, un tinte rojo, un polvo de hueso y un cubo con agua. Por cierto, al momento de hacer este crafteo y sacas el crafteo resuelto, vaya, el cubo me parece que te lo dan vacío, ¿no? No te lo quitan el cubo, ¿ok? Por si es que te preguntas, pues me voy a quedar sin hierro por esta altura por hacer bastones de dulce. No es en el caso como tal, ¿ok? Luego tienes pues este, se puede hacer de dos formas, tanto blanco con verde o simplemente haciendo este crafteo para craftear este candy cane blanco y verde, por así decirlo. Luego tendrías el rojo con verde, ¿ok? Como están viendo, este es el típico, como están viendo, rojo con verde, ¿ok? Aquí. Y luego tienes pues el candy cane de este color, o simplemente, como ya hemos visto el crafteo, ¿ok? Dos rojos y dos verdes y ya está. Luego tienes el brownie de chocolate, que vendría siendo el brownie como tal. Al momento de tener la tierra, literalmente, que se saca obviamente con una pala, puedes tener estos brownies, ¿ok? Es que es muy bueno, es que esto es muy chetado por los dulces, vaya, ¿no? Van a ver por qué, porque te cura un montón. El white block, ¿ok? El chocolate blanco, se puede decir así, ¿ok? Luego tienes lo que vendría siendo, bueno, este es el white, que se hace pues de la siguiente manera, con white chocolate egg, con azúcar, el butter y el trigo, ¿ok? Si es que quieres hacer, o simplemente el bloque si es que te lo encuentras por ahí, ¿ok? Dicho esto, entonces también puedes hacerte este acá, ok, con un white chocolate acá y un huevo en vez de pues el white chocolate egg. Pero en este caso vamos a ver, bueno, vamos a seguir viendo ya a terminar este dark brownie block, que se hace con 4 de dark brownie, que vendría siendo estos de acá, ok, como están viendo, esto al momento de romperlo, obviamente estoy en creativo, subnormal, lo podemos tener, vaya, ¿no? Luego tenemos el milk chocolate leaves, que vendría siendo las hojas del chocolate con leche. Luego tenemos el white chocolate leaves, que vendría siendo las hojas del chocolate blanco, y también el del chocolate oscuro, ¿ok? Chocolate negro no, porque no se conoce así, chocolate oscuro creo que sí. Ok, dicho esto entonces, tienes los chocolate mushroom, ¿ok? Vamos a ver si esto se puede comer, que no he visto. No se puede comer, qué pena. Pero bueno, dicho esto entonces, tenemos lo que vendría siendo, cuidado que por acá hay lava, no sé por qué. Supuestamente para preparar chocolatitos, ¿no? Pero bueno, dicho esto entonces, tenemos a los pollos. Y vamos a ver qué nos dan, qué nos dropean al momento de matarlo, ¿ok? Vamos a poner acá espada. No sé si estaba en creativo ya, pero bueno, ahí está. Vamos a ver, nos da pues pollo crudo. O sea, esto actúa como un pollo normal, pero en vez de darte huevos para generar más pollos, o sea, los huevos pues que no servían de nada literalmente, te dan este milk chocolate egg, que nos sirve muchísimo para la supervivencia, porque esto es un dulce pues que se come muy bien, la verdad. Vamos a ver por qué. Vamos a irnos en la parte de aquí, en el otro lado, ok, el Candy World Items, y vamos a ver los ítems. En primer lugar, el brownie, el white, el dark brownie, el butter, ok. Esto se hace, por cierto, con el butter charm, ok, que el butter charm se hace con un palo, dos de madera de cualquier tipo y también la losa de cualquier tipo, ok. Se hace pues, podemos conseguir 4 con un cubo de leche y el butter, como están viendo, que está bastante, bastante genial. Pero bueno, me parece que no hay otro tipo de crafteo, no, ok. Luego pues tienes el butter, me parece que es mantequilla, si es que no me equivoco, ok. El candy cane este, vamos a sacar el rojo, este de aquí. Los demás no lo vamos a sacar, vamos a sacar de frente esto de acá, porque esa es la combinación, o sea, es lo mismo. Vamos a ver si es que no lo encontramos, pues este de acá, que sería la oveja de algodón de azúcar. Ok, estaba en dark chocolate, vamos a sacar 1, 2 y 3. Vamos a sacar el cotton candy y también el wafer. Ok, dicho esto, vamos a probar todos con el comando para tener efecto de hambre. ¿Cómo es esto? Vamos a poner acá en 0, ok. Vamos a poner, me parece que estaba por aquí. Ahí está, efecto de este de acá. Efecto de hambre 100 por 2 segundos. Hasta que baje esto un poquito, a ver. Ahí está bajando ahorita mismo. Ahí está bajando muy rápido, genial. Y dicho esto, entonces vamos a probar el primero, que vendría siendo el brownie. Y nos cura 2, ¿ok? Este, el white y el dark brownie, también nos va a curar 2, como están viendo, que está bastante genial. Vamos a probar el butter, que es lo menos que puede curar como tal, como están viendo, vamos a ver. Cura medio, ¿ok? Vamos a tener más efecto de hambre, ¿ok? Ahí está.
Vamos a ver entonces, vamos a comer este bastón blanco. Nos cura 2 y medio, está muy bien. Acá tiene que curar 5 en total, ahí está, 3, 4, 5. Y el verde también, 2 y medio, ahí está, genial. Ok, vamos a probar entonces los 3 chocolates que vendrían siendo estos de acá. Primero el chocolate normal, vamos a ver aquí, cura 3, está muy muy bien. Y se consigue pues en los biomas, como están viendo. Vamos a comer otro por aquí, y vamos a comer otro por acá, y debe curar y tener 2 solamente. Ah, no. Creo que nos curó 3 y medio, 3, ok, no estoy muy seguro ya, vaya. Vamos a probar otro para comprobar, para corroborar, me estoy equivocando yo, supongo. Ahí está entonces, vamos a probar el chocolate normal, cura 3, ok, cura 3. Vamos a poner este efecto, ok, ahí está, vamos a poner el blanco. Cura 3 también, ok, el chocolate negro debe curar 3 también, si es que no me equivoco, ok, fácil y sí, pero bueno, vamos a poner esto por acá. Vamos a poner esto y cura 3 también, ahí está. Yo pensé que curaba más, yo estaba diciendo el loco, pero bueno, da igual. Vamos a probar ahora el Custom Candy, ok, que este es lo que nos suelta, si es que no me equivoco, tipo una manzana. O me parece que también al momento de sacar lana de las ovejas, ok, se hace igualmente con uno de azúcar para tener el Custom Candy, que está bastante genial. Vamos a comerlo y nos da 2, ok, nos lo comemos con todo y palitos, como están viendo. Nos da 2, que el algodón de azúcar está bastante, bastante genial. Y vamos a ver lo último, que vendría siendo lo más placentero, ¿no? Lo más genial, porque con esto podemos tener literalmente una granja ilimitada de comida, ok, con estos mobs. Vamos a ver si es que nos da el efecto ya, ahí está. Vamos a comer el primero, que vendría siendo el Milk Chocolate, que digo, no tiene crafteo. Vamos a comerlo y nos cura 3 y medio. Vamos a comer uno blanco, nos tiene que curar 1, 2, 3 y medio, o sea, 2 barras y medias tiene que dejarnos. O no, vaya, me he equivocado como siempre. Y vamos a ver este, que ya nos tiene que curar del todo. Ahí está, genial. Es que esto es una maravilla, la verdad, me gusta mucho. Además, no sé si ustedes, pero mi chocolate favorito es el blanco. No sé por qué, o sea, no es por ser racista ni nada, ¿ok? Pero es muy rico, no sé por qué. Pero bueno, vamos a ver si es que podemos encontrarnos. Vamos a ver si es que puedo poner un segundito. Game mode 1, ¿ok? Vamos a ver si es que podemos buscar el otro bioma. Y pues así, pues quitarnos esa cosa de la cabeza, ¿no? De por fin poder encontrar un bioma. Así todo genial. Vamos a ver, vamos a hacer una pequeña pausa porque ya se está haciendo un poquito largo el video. Pero bueno, como digo, está bastante, bastante bien, bien hecho el mod. La verdad no he visto ningún tipo de error hasta ahorita. Pero bueno, vamos a esperar 2 minutos fuera de cámaras. Y si es que no, simplemente pues tendría que sacar el mod de creativo. Quiero decirles de que he encontrado hasta este bioma, creo que hasta la selva hay dos o tres biomas de esos, bosque de chocolate. Me encontré un montón, pero del Cochum Plains no, ¿ah? Y eso que me he ido por la planicie un montón de veces, pero no me he encontrado nada. Y esto pues es genial porque por acá normalmente aparece ahí está, las vías estas de tren, pero me van a tomar por saco, así que no sé si ustedes quieren lo que vendría siendo... wow, es que está acá nomás, madre mía. A ver. Bueno, no es tan épico que digamos, pero está acá nomás, miren. Está bastante genial. La semilla que no sé si lo he dejado, ok, ahí está. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá, sin mucho antes sacar lo que vendría siendo el mob este, que lo tengo aquí. ¿Qué vendría siendo? Vamos a sacar las tijeras, ok, vamos a sacar unos cuantos también, ahí está, a ver. A ver, vamos a hacerlo relajado, ok, porque si me estoy un poquito poniendo tenso. Vamos a sacar una espada también, vamos a sacar algodón, si es que eso es lo que... azúcar. Creo que no, ¿verdad? No. Sugar, no, cotton. Ahí está, vamos a sacar de estos por si es que con esto se aparea a los mobs, ok, no tengo idea. Vamos a sacar también, no, los sapling creo que no. Y vamos a ver entonces qué es lo que se puede hacer con este mob. Vamos a ver si es que se puede aparear o algo. Vamos a sacar una acá y vendría siendo este mob de aquí, como están viendo. Vamos a ver si es que le puedo sacar. No se puede sacar su lana. Es bueno, su esto. Bueno, no es tan épico que digamos entonces. A ver. Bueno, no nos perdimos de nada entonces, ¿verdad? Hay que decirlo así. Vamos a ver qué nos da al momento de matarlo. Solamente carne. A ver, como digo, no nos hemos perdido absolutamente nada. No es como que, wow, el mejor mob de los dos que hemos visto, no. Hemos visto, pues, los dos.
Y el pollo es el que más nos da, ¿no? Es mejor para cualquiera. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Como están viendo, hemos visto pues un mod bastante genial de Candy World Mod. Y pues yo les recomiendo tener el Forge y el Optifine por si es que les falla o tal. Creo que es muy necesario tener el Forge también. Así que bueno, vamos a dejarlo hasta acá. Espero que les haya gustado un montón. Un saludo a todos y hasta la próxima. Bye.